El tráfico colapsó. Los choferes de algunas líneas de Catia repudiaron el crimen. Exigieron seguridad. Aquí estamos escasos de patrullaje, de la presencia policial. Anoche otro compañero de la línea de Horizonte le dieron un tiro en la mano. Atracaron a dos más anoche mismo, temprano. Y eso fue temprano a las 8 de la noche. Ya estamos cansados de tanta inseguridad. Los dispositivos de seguridad, según denuncian, no se sienten en la zona. ¿Tan ruta segura o Caracas segura? Será malandro seguro si hay. Malandro seguro si hay y Caracas matraca sí. Esa sí es la seguridad que tenemos nosotros los transportistas. Pero esa ruta segura no funciona con nosotros. Cuando mandan la Guardia Nacional, la policía o algo, eso es un matraqueo para arriba y para abajo. Más, nosotros tenemos que ir a buscar a los choferes porque están detenidos por algunas circunstancias de un bombillo roto. Eso es lo que se encargan ellos. ¿No han sentido ustedes entonces el efecto de los dispositivos de seguridad? Para nada, para nada. Y ellos sí lo de nosotros porque cuando llegan, entonces quieren que le demos la sede de nosotros para que duerman, para que se bañen y todo eso. Entonces no tenemos ningún tipo de apoyo de parte de ellos. Los transportistas no descartan trancar otra vez la avenida Sucre si las autoridades no escuchan sus quejas. Venezuela, Venezuela de verdad.